Bueno chicos, estas son las habilidades con Lucian. Vamos a empezar con la pasiva Balas de Luz. Cuando Lucian usa una habilidad, su siguiente ataque es un disparo doble. ¿Cuál es la cagada que hace mucha gente con Lucian? Es ponerse nervioso y utilizar todas las habilidades de una, la Q, la W y la E, pero juntas. Lo que hay que hacer es utilizar una, dar el básico, o sea, ser la pasiva. Usar otra habilidad, dar el básico. Usar otra habilidad, dar el básico. Para aprovechar así la pasiva. Lo único que mucha gente se pone nerviosa y utiliza todas de una. Y entonces no aprovechas la pasiva. Vamos a ir con la Q, luz lacerante. Lucian dispara un rayo de luz lacerante a través de un objetivo. Lo que hace esta luz, toda esta luz que veis, hace daño a todos los objetivos que estén pues en esa línea, ¿no? De la Q. Así que si aquí hay 4 minions justo delante de 3, pues da a los 4 minions y además a 3. Y lo bueno es que luego ves, se le iluminan las pistolas. Y eso es lo que es pues la pasiva. Entonces la aprovechas. Usas la Q y das el básico doble. Luego está el resplandor ardiente. Lucian dispara un misil que explota en forma de estrella y marca a los enemigos. Lucian obtiene velocidad de movimiento por atacar a los enemigos marcados. Lo que hace es esto, ¿vale? Tiene muchísimo alcance. Hace como una especie, pues eso, de cruz. Y a todos los objetivos que dé los deja iluminados. Y si da un básico, pues gana velocidad de movimiento, que diga. Como hace aquí. Veis que corre bastante más. Lo bueno de W es que tiene mucho alcance. ¿Cuál es la puta? Que la W en sí no hace nada de daño. Lo bueno de W es la velocidad que te da para correr y pues bueno, que puedes utilizar, como es una habilidad, la usas y luego tienes la pasiva. Hay mucha gente, para empezar, que no lo he dicho, se maximiza la Q, de ahí la E y después ya la W y siempre que podáis la R, eso pues como todos los personajes. ¿Por qué la W al final? Porque es una habilidad que está bien, la verdad está bastante bien, pero tampoco es que beneficie aquí a Lucian a más no poder. Así que ya sabéis, chicos, utilizáis la W. Lo que hace mucha gente es se sube al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E, o al revés, o al nivel 1 la E y al segundo la Q. Pero vamos, suele ser nivel 1 Q, nivel 2 E. Y luego hay gente que en vez de subirse al nivel 3 la W, se sube la Q otra vez. Pero eso ya dependiendo de la línea, ¿vale? Si tenéis enemigos a los que les podéis dar de hostias a más no poder porque les estáis fulminando, pues entonces, evidentemente, os subís la W y así tenéis otra pasiva más, ¿no? Porque entonces usáis la. Iniciáis con la E, dais básico, doble, luego la Q, básico doble, luego la W, otro básico doble y así. Vale, chicos, esta es la E, persecución implacable. Lucian se desplaza a una corta distancia. Los ataques de bajada de balas de luz reducen el enfriamiento de persecución implacable. Lo de balas de luz ya sabéis que es como se llama la pasiva. Y lo que hace la E es eso. Como habéis visto, ¡shup! Hacer es el saltito. Es un desplazamiento, la verdad es que está muy roto, aunque parezca que no. ¿Qué suele hacer la gente? Evidentemente, empezar con la E. Porque como os dice aquí, los ataques de balas de luz reducen el enfriamiento. Entonces lo que hace la gente es iniciar con la E, entran con la E, ¡shup! Van hacia adelante. A partir de ahí, dan un básico doble por la pasiva. Luego utiliza la Q básico doble por la pasiva o utiliza la W por la pasiva también. Y a lo mejor, si eres capaz de utilizar las tres habilidades y en cada una de ellas usar la pasiva, vamos, el básico, pues a lo mejor puedes llegar a utilizar la E en breves. Por eso mismo este campeón está bastante roto en early. Está bastante bien al empezar la partida. R, el sacrificio. Lucian desata un torrente de disparos de sus armas. La verdad es que es mola mazo. Bien, 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 bien. Mírale ahí. Está fulminante, di que sí. ¿Qué pasa con la R? La R tiene muchísimo alcance. La R se suele utilizar. Tú a lo mejor empiezas con la E, luego tiras la Q, la W, como os dije antes. Y a lo mejor que el campeón enemigo hace flash, o yo qué sé, o se desplaza, o intenta escapar con un salto, o yo qué coño sé. Pues le tiras la R y tiene tanto alcance que te pones a disparar, ¿ves? Es que tiene un alcance de la hostia. Mira, cuando mata a este minion, mira hasta dónde llega. Es que. Así que es perfecto para eso, que se escapa alguien, te pones a tirar la R. Y al final, pues a lo mejor hasta le terminas dando de hostias. Así que la R, hay mucha gente que inicia con la R, pero vamos, yo os aconsejo eso, iniciar en la E, luego la Q, luego la W, y de ahí la R, tu, 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 tu. Así que estas son las habilidades de Lucian, ¿vale? Y lo bueno que tiene Lucian también, que no lo he dicho, es que pushea muy rápido. Es un campeón que pushea la línea muy rápido gracias a la Q, que es la habilidad que se maximiza. Y por la pasiva. Te pones ahí a lanzar habilidades tu, 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 mientras das básicos y la línea la pusheas en 0, coma. Luego a la hora de romper torres también está muy bien, porque puedes utilizar la E y dar dos básicos de gratis a la torre y esperar la oleada enemiga y entonces tirarle la Q a la oleada y en vez de darle los básicos a los minions se la das a la torre, que es lo que bueno, se suele hacer, ¿no? Para romper más rápido la torre.
A la par que la W. La W no hace falta tener objetivos a los que dar, así que puedes tirar la W a un sitio cualquiera y aprovechar la pasiva, el doble básico, hacia la torre, pero vamos. Se suele utilizar más la E y la Q para romper torres. Bueno chicos, esta es la runa más utilizada con Lucian, ¿vale? Precisión, estrategia, ofensiva, triunfo, leyenda, celeridad, golpe de gracia y de secundaria brujería, anillo de flujo de maná y concentración absoluta. Esto está muy bien, ya que es bastante agresivo el campeón, sobre todo en early. Y en esta chiquitita es ofensivo, velocidad de ataque, flexible, fuerza adaptable y en defensivo, vida. Y evidentemente pues Heal, Flash y Heal. Nunca, ¿no? Esas cosas son el diablo. ¿Ves? Es Beto. Beto, tío, ¿qué te has puesto el ventilador en el micro? Tío. No, ese se está soplando la cara y que... Sí, porque, pues yo no tengo la cam puesta, porque digo, si se está tocando algo y acaba de gemir, digo, joder, no tengo la cam, digo, llego a tener, o le pone el negro que me acabo de pillar como personaje, o se imagina mi cara. Bueno chicos, vamos a empezar con el saludo. Sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Lucian ADC, vamos a ver qué tal chicos, os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre. Agradezco los likes y los comentarios en el canal, en los vídeos, de verdad. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos sale esta partida. Ni más ni menos, vamos con una runa bastante, bastante agresiva, sobre todo por lo de la brujería. Por las secundarias. Ay, coño, se me ha ido. Quería darle a ese minion. Mierda, se me ha ido el click. Tengo la... Joder, tengo la cámara un poco pillada, eh. Tengo que cambiar la velocidad de esto, creo. Vale, le di. Aprovechar mucho la Q de Lucian para eso, ¿vale? Para además de dar a los minions y ganar el doble básico, dar también a un campeón. Como tiene... Es como si yo ahora... ¿Ves? Uso la Q y he dado a Malphite también. Vale, luego mi Fortune me ha dado una hostia, pero... Intentar aprovechar esos momentos. Muy buena Nami. Vale, tengo la E. Ya está, perfecto. Ya sabéis chicos, el combo que se suele hacer con Lucian, ya sabéis que Lucian es un campeón muy agresivo en early. Así que lo que he hecho ha sido tirar la E, darle dos básicos y luego la Q y los otros dos básicos de la pasiva, ¿vale? ¿Cuál ha sido la putada? Que como estoy en LAN y juego con lag, pues se nota un poco. He tardado un poquito más, ¿eh? Eso sí que es verdad. De haber estado en el West, habría hecho el combo muchísimo más rápido. Hasta le podría haber dado un básico de gratis. Pero bueno, son cosas que pasan chicos. Ay, ese minion que me quedo sin él. Ay, qué putada. No le he podido dar. Y tenéis que aprovechar, como yo ahora me estoy enfrentando a una Miss Fortune, tengo que aprovechar. Ella también está buscando coño, buena. Nada, es que Malphite aguanta demasiado, no puedo hacer nada contra él. Nada, aquí o pillamos a mi Fortune o good luck. Paso de Malphite. Luego hay gente que se sube de tercera al nivel 3 la Q otra vez, que es lo que tenía que haber hecho yo, creo. Para hacer más daño a mi Fortune. Además, Nami y Lu... Joder, pero ¿qué alcance tiene esa mierda? Lo malo es el tema del maná de Lucian, ¿eh? Hay que tener un poquito de cuidado ahí. Vale, la ralentizo, ¿eh? Vamos. Vale, ha gastado el Heal. Perfecto, muy buena. Mi Fortune sin Heal. Va, me quedo sin maná. Shit. Putada. Nada, pulsamos la línea a esta torre y nos vamos, yo creo. O esperamos a tener un poquito de mana y me lanza por mi Fortune, pero yo creo que no. Porque es que Heal no tiene, por eso mismo. Si le pillo ahora ahí de sopetón, en plan sin que se lo espere, a lo WhatsApp. Yo creo que hasta a lo mejor hasta la puedo llegar a matar. Lo único que a lo mejor lo están esperando. Vale, me pones la cosita esa, la E. Espérate, 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 espérate. Pero, espérate, cabrón, ¿eh? Me has puesto todo ahí de una. Yo lo decía no la cura, sino lo de los básicos. Sakura, ¿estás ahí, no? Sí, pero también te lancé la E. Lancé las dos cosas. Ya, por eso mismo, y te quedaste sin mana.
No, yo te decía lo de los básicos, que es la tu E, ¿no? La W es la cura, Sí, tu es E la E. es. Claro. Yo decía la E. Para tirar yo mi E y dar los dos básicos La junto con cagué, tu no, pasión. la cagué, weón, la cagué. Ah, la cagaste, güey. No, Paquete. la cagué. Ah, No voy a ir con esto, voy a... vamos a ir un poco más agresivillos. Me voy a pillar dos potis. Voy con el arco recurvado. Me iba a pillar el cetro vampírico, pero eso tiene daño, pero al menos esto, ¿veis? Los ataques básicos infligen 15 de daño físico adicional al golpear. Además de darme velocidad de ataque, a lo mejor hasta me llega a dar. Me da tiempo a lanzar algún básico de gratis. Y como tengo a Nami que me va curando, pues he dicho, pues no me pido cetro vampírico. Eso es más para, pues ¿Cómo eso, le da curarse y demás. el Yasuo no tiene vida casi? Bueno, sí tiene, pero la mitad. Vale, y no he perdido casi ningún minion, creo uno. Creo que uno solo. Perfecto. Lo bueno de Lucian es eso, que bajo torre. Apenas pierde minions por las habilidades también. Por la pasiva, y he perdido uno, le soy gilipollas, pero. No se suelen perder muchos. Además, como me he pillado el arco recurvado, parece que no, pero tener Tiene velocidad de ataque ventaja. está muy bien. Vale, tenemos que guardar ahí. Es ese bot, ¿vale, chicos? Ay. Qué putada, quería aprovechar la pasiva de la Q y luego meterle la E. Qué pena. ¿Me llegas a dar ahí la E, Nami? Tienes que estar muy, muy atenta a esa. Para darme la velocidad de movimiento. Y ahí sí le habría dado con el clásico. Oh. Oh. Joder, mazo la mierda esa de Nami. Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Tenemos que estar atentos. Hay que guardear, Yo le tengo wards. Me faltan 18 segundos. Vale. Sí, yo en 15. Podemos guardear tanto el río como. Como la hierba esa. Porque justo. Me cago en la hostia. Se echa para atrás justo cuando tiro la E. Pero es que se echa para atrás incluso antes de que la tire. Tengo mala suerte. Eso sí que no es porque lo haya hecho aposta. Lo ha hecho ahí y le ha salido bien la cabrona. Lo ha hecho sin querer. Es que, puff, no me puedo tirar. Porque además me dan sus minions y quieras que no. Ha puesto ping. Cabrona. A ver si baja nuestro jungla. Tengo hair. Creo que han tocado mi telefonillo, creo, si no me equivoco. Pero creo que está mi madre ahí, ¿eh? Si lo vuelven a tocar, pues. Vamos, rápido. Vale, buena. Tengo Heal, ¿eh? Es que digo, aunque no me lleve la kill, me la suda, pero no quiero morir. Así que he tirado mi ulti y me he ido moviendo. Porque la ulti de Miss Fortune. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ese perro. Me está ladrando a mí, ¿verdad? No le gusta mi voz. Sí. ¿No le gusta mi voz? Joder, macho. ¡Oh! Toma el todo el combo que le he tirado, ¿eh? Muy buena, Nami. Es que la E de Nami con Lucian es la hostia. Por la pasiva. Así que mira, chicos, ya sabéis un combo chuli chuli. Lucian y Nami. Intentamos tirar uno. Uno de estos. De mierda. Vale, no, es que está la otra. Me da tiempo, me da. Vale, ya está, ya está. Ya. Eso no ha sido muy worth, he tenido que gastar el flash, pero bueno. Vas a intentar usar esto rápido. Gasto toda mi mana y pulsamos rápido la línea. Puede venir el jungle enemigo, no lo sé. Hay que tener cuidado. Vámonos. Vale, las dos básicas ese minion me la. me la jodí. Vale, muy buena. Llamado. No, me lo llevé al final. Un saludo a Agustín, un saludo a Hollow Mystery. Eres buenísimo, muchas gracias Agustín, pero no. Créeme, no me considero nada bueno, soy muy normalito. Pero gracias por el piropo, loco. Un abrazo muy grande. Vale, a ver, vamos a pillarnos.
Siempre está bien pillarse un ping, que lo sepáis. Esta partida se sube al canal, chicos. Prefiero el Lucian y Braum. Es buen combo también, ¿vale? Pero es solo si el otro Braum es muy bueno. Si no es muy bueno, créeme que no renta tanto. Un saludo, Agustín. Eres buenísimo. Muchas gracias. Un saludo, Juan. Me piropo. Me está piropeando. Pues no aguanta tanto Malphite, ¿eh? Creí que aguantaría más, fíjate. ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué de hostias! ¿Tenías la ulti? Nami, dime que dime que no tenías la ulti antes, por favor. ¿No la tenías? ¿O sí? No. Vale, entonces vale. Digo, como así la. Como la tuviera y no la haya lanzado. ¿Ves? Aquí me habría salido todo bien si tuviera flash. No tenía que haber intentado romper la. No tenía que haber tirado el flash ahí, como lo hice antes. Porque además estaba pensando en el flash. Digo, lanzo flash y me lanzo aquí a las hierbas. Pero claro, pensé, aunque no lo tengo. Ahí. Mala mía. Joder, Beto, loco, cabrón. Beto, te acabo de vetar, ¿no? A televisión. Antigua, ¿no? El. Sí, ¿verdad? Macho, pero que tienes el ventilador ahí pegado al micro o. O macho. Oh, pues sí, es que el combo que tienen también es buenillo, el de Malphite y Miss Fortune. Lo bueno, la ulti de Miss Fortune no me ha dado del todo, pero es que es muy potente. Me ha dado poco, pero aún así, joder, me ha quitado una de vida. Y ya lo he hecho muy mal, me he puesto demasiado cuerpo a cuerpo, siendo Lucian. Ahí sí la he cagado yo, pero bueno, no pasa nada, chicos. Todo el mundo comete errores. No es del top. ¿Vas a intentar romper esto? Joder, ya está otra vez la tía, está pisada. ¿Vas a intentar? ¡Joder! Vale, bien, por fin. Bueno. Joder con el body block. Gastó el Jasper. Parece una tontería, pero la culé Miss Fortune, joder, como estás atento a farmear y tal, de repente, ¡pum!, te comes una hostia y es como, joder, hostia. Un saludo a Francisco, un saludo a Anderson, un saludo a Axel, aunque creo que te saludé antes, pero bueno. ¡No, el gordo! Lo perdí, como una hostia. Vale, muy buena. No, qué pena. Maldito flash de Miss Fortune. Pero le quité la ulti. De Malphite. Sí, sí, buena también. Está bien. Tú ya sabes, tíramela en cuanto puedas, ¿eh? Vamos. ¿Tiene Heal? ¿Tenía Heal Miss Fortune? Soy la que tiene Heal. No digo. ¿Qué? Miss Fortune. ¿No me lo has tirado? Ah, sí, sí. No, que digo. Que no, que digo. Que te estaba diciendo que Miss Fortune tenía Heal. Que creí que no lo tenía. Te estaba diciendo. Coño, la otra. No, que creí que no tenía Heal. De repente, cuando Sakura me queda en plan, ¿qué coño? Hostia, pues no me lo esperaba, ¿eh? Oh, qué fail. Yo lancé el Heal justo cuando el Malphite tiró la ulti. No, no, sí, vale. No, pero yo decía Heal de Miss Fortune. Yo creí que no tenían. O sea, ya lo lanzó, le faltan 3 minutos. ¡Qué putada, macho! Ahí, guau, wow, qué fail. Otro fail acabo de tener. Pues lo mato, ¿eh? ¡Lo mato! ¡No! ¡El básico! Uf, es que Miss Fortune mete una puta salvajada, ¿eh? Hostia, hay que tener un cuidadito con ella. Al menos, mira, la torre no la han roto. Bien. Aguantaré un poquito más. Eso es worth. Mientras aguanto un poquito más, siempre es worth.
Me ha robado un minion. Que lo sepas. Report, nada, oh. Report. Report, tranquila, no pasa nada. Te reporteo y ya está. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Sí, sí. Vale, buenísima, chicos. Muy buena, Nami. Vamos. Esto se gana. Nami, di que sí. Nami. Sí, sí, sí. Bien, esto se gana ya. Robándome minions eres la hostia, eres una crack. Di que sí, sirenita. Joder, ¿cómo robas? Solo llevo 5, ¿qué hablas? No, lo que me pasa es que muchas veces no espero que le des básico y de repente pum, le das un básico y me queda en plan, ¿qué coño? Hay que defender, porque no van a intentar romper la torre. Vale, tengo todo, tengo la ulti, ella no tiene flash, ella no tiene heal y yo sí, ¿eh? No, ¿para qué te tiras por ahí? Les esperamos aquí. Bueno, nada, pulsamos. Está por culo. Así nos vamos a mid y la rompemos ya. Coño, pero avísame. No, Nami. ¿Pero qué hacías allí? No morí. Limpiando un ward. Cuidado. Tengo geal. Perfecto, vámonos. Y mi fortune se ha ido. La dejáis todo solo. Lo dejó morir, lo abandonó. Sí, también es que le quita muchísima vida con mi ulti. Se ha comido toda mi ulti entera, casi. Vale, vamos al Drake, tú y yo. Yo creo que entre los dos no nos lo hacemos. Vale, lo único es Yasuo, que estaba en mid y ahora ha desaparecido. Vale, tú dale. Vamos a intentar hacerlo. Pues tenemos. Dale si quieres. Te voy pagando por si acaso. Mierda. Dale, tengo ulti. ¿El jungla quién es? Joder, ¿por qué por mí? Maldita barrera de Yasuo. Al menos quería el assist o la kill. Digo, quiero algo. Cago en la puta. Pues le he dado un básico para que tenía la barrera puesta. Como no se lo he tirado. Como no le ha llegado, yo también pues. Yo le lancé la burbuja y tenía la pared. Oh, qué pena. Maldita burbujita. De los cojones. ¡Ey! Un besito, Bere. Gago, ¿ya viste a Silas? Sí, acabo de ver el vídeo y cómo funciona. Tiene buena pinta. Un saludo, David. Te llamas igual que yo, loco. Gracias por seguirme, Second, Dharma, Thiago, Cristian, Santi. Que no inteligentes. Yo voy a seguir pulsando bot, ¿vale? Es que tenemos que defender esta torreta. Y esta también, ¿eh? Tenéis que estar atentos al top, porque lo van a intentar pushear a full ahora. Vale, voy para allá. No, Kane, aguanta, Kane. Vale, bueno. Intenta aguantar todo lo que puedas. Estoy yendo por detrás, además. Qué bueno que me traje el Gea. ¿Qué coño? ¿Dónde? Joder, coño. Me pillé de sopetón. Con su puta madre. Y ahora, joder, y encima viene el otro. ¡Buenísima! ¡Ay, quítate! ¡No, el rebote! ¡No, Nami! ¡Maldito rebote! ¡Coño! Estaba la sirenita delante mía. Le ha tirado la Q y me ha rebotado a mí. Digo, no le podía haber rebotado al otro. Y eso que me movió al otro lado. Qué putada. Pero esa ola estuvo brutal. Sí, la ola esa la has tirado muy bien. Porque le ha jodido toda la ulti a Rengar. Lo único ha sido la poca vida que me quedaba. Me tenía que haber ido directamente. Qué putada. Os tenía que haber dejado todos ahí abandonados y ya está. Vale, voy a top ahora al resucitar. Voy a top porque ya se está pusheando top, ¿vale? Estoy yendo para allá. Pusear mid. Hay que romper ya la torre de mid. Pusear todos mid. Yo voy a top con Nami. Nami, ven. Ay. Un saludo, Anderson. Maldito Rengar, sí, ¿verdad? Pero ha sido mal la mi fortune. Es que la Q esa le ha rebotado a la sirenita y me ha dado a mí. Y yo, cago en la puta. Y luego Malphite ha tenido la suerte de que me ha tirado la Q. Y justo tiré yo la E para escapar, pero no. Vale, están todos allí. Vale, pues yo sigo. Puseo top, ¿vale? No muráis, no peleéis, que no estoy.
No peleéis, ¿eh? Vale, ahora vendrán a defender ahora. Vale, intentar aprovechar ahora en mid para pushear. Porque van a venir, ¿ves? Mira, aquí está Rengar. Ah, joder, aquí están todos, ¿qué coño? Que me iba a buscar a mí porque no tenía vida. ¡Ay, qué pena, eh! Casi se la hago ahí, pero se ha curado demasiado Rengar, eh. ¡Wow! Se ha curado un huevo. Sí, demasiado. Sí, ¿a que sí? De repente le echo el combo entero y digo, ya, lo mato, hago flash y, ya lo mato. Y de repente se ha curado un montón el cabrón, eh. ¡Wow! Increíble. ¿Ves? Se cura muchísimo, eh, cuando hace lo del básico este. Muy buena, Riven. Tenemos aquí una main Riven. Puedes sí, tú puedes hablar, Riven. Sí, sí, sí. No, es que me hace gracia, porque estoy escuchando más a tus perros que a ti, no es coña. Tío, macho, ya que tienes el micro puestos, ¿qué quieren hacerse famosos tus perros, sí? Y mis perros, sí. Bueno. ¿Qué son, de tu vecino o qué? No, míos. Ah, vale, vale, como te, me has dicho lo de... Bueno, mis perros. Es que... Yo vivo en una cuadra, pues entonces cuando pasan motos, pues se alborotan los perros y se ponen a batir. Ya, claro, claro. Un saludo a Ramiro, un saludo a Nibi. Joder con el Rengar, es que es eso, mira que lo he hecho muy bien con lo del flash, digo, hago flash y mato a Rengar, y a mí no me matan. Lo he hecho muy bien, pero es que de repente se ha curado una bestialidad, Me he quedado en plan flipando. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. Cosas del oficio. No. Vale, voy a pushear. Hay pelea. Hay pelea. Vale, voy para allá. Uy, no. Va, pues good luck, ¿no? Supieron que no tenía la bola ya. Yo estoy yendo, lo que tal. Nah, a la mierda. Yo estoy yendo, King. Nah, y no puedo hacer nada ya. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de meteros. Yo os he avisado, que estaba pusheando bot. Joder, con la puta mierda, es esta, coño. ¡Alas! Ahí se la hice con el movimiento. ¡Jódete! Yo creo que... No, con esta no puedo. Además tiene doble UFO. No, no puedo. Vale, viene Riven. Vamos por el tacón. Voy a seguir. Mira, está mi Fortune aquí. A lo mejor esta se la terminamos haciendo en plan... Oh, no, estoy solo. Nah, no, hostia, tiene está Malphite. Ulti de Malphite. Pero tiene muy poco CD. Lo usó antes, lo vi. Pero tiene muy poco CD, eso. ¡Coño! ¡Oh! ¡Casi lo mato! Joder, me he comido una de hostias ahí, justo. ¡Oh! ¿Vale? ¿Cómo te ha matado? Ha sido la torre, porque le has dado algo, ¿no? ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste? Nomás del dragón. Espérate, voy a ver si está su blue. Su red, que diga. Ah, no, si lo tenía mi Fortune, me imagino que sería por... Ah, mira, un pink. Sí, vamos a poner Drake, cabrón. Tú y yo creo que sí, sí podemos. ¡Joder con los perros! ¡Coño! Ya cayeron. No. Vale, perfecto. Me voy a silenciar un rato por los perros. Vale, vale, tú silénciate cuando estén. Y cuando dejen de ladrar, pues... Oh, coño, no me han dejado paquear, cabrones. ¿Qué tienen? ¿Doble guardo o cómo? Bot, hay que defenderla. No, no voy a paquear entonces. Mierda, quería paquear. Vale, Riven está ganando tiempo, chicos. Yo es que a mi Fortune yo creo que no se la hago, ni de coña, más me quedan 10 segundos para esto. No, no se la hago, ni de coña. Mis Fortune va. Hostia, que está aquí. Coño, no me había dado cuenta. Creí que se habría ido a mid. Sí, pero flasheó. Tened cuidado que hay dos en bot, tenemos...
Nami y yo estamos en bot, Tened cuidado a la hora de meternos eso. ¡Eh! ¡Dame velocity, velocity! ¡Cago en la puta! ¿Cómo corre, coño? Es que le salen corazones del culo y se pone aquí a correr que flipas. Vienen todos, A lo mejor. Ah, viene Rengar. A Rengar si me lo hago rápido. Uy, nada. Al final me dio. Ya se cambiaron. Perfecto. Ya estoy pulsando esto. El Yasuo está por acá, Jace, Sí, lo sé, estaba Yasuo, digo, mira, paso de ir a por Yasuo, vamos a ganar. Vas a ponernos a farmear y ganamos tiempo. Vale, voy por él. Sí, está por ahí haciendo el Tolai. Ah, bueno, vale, pues voy a por Yasuo. Mira, si se oye para atrás. Sí, está intentando ganar tiempo. Ay, lol. Ah, tiene ulti y Malphite, es verdad. Sí. ¡Ay! Buenísima, chicos. ¿Cómo se lo hemos hecho? Vale, yo sigo farmeando, ¿vale? Haced lo que queréis ahí, yo farmeo esto. Pues esta línea un poquito. Que por fin vuelven los gameplays de Gagope aquí al canal. Que muchos decían, ¡joder, solo hay 3 días! ¡Queremos gameplays! Pues mira, ya tenemos 2 gameplays, el de Yasuo y este. Aunque el de Yasuo, bueno, no lo hice muy bien, pero da igual, mira, me la suda. Si os gusta bien, si no, pues joder. Ya menos me reí, me lo pasé bien, así que para mí, a mí me moló. La putada es el maná de Lucian, eso es lo que me jode. Es que me dan hasta ganas de pillarme una lágrima o algo, macho. En early. Es que es una putada. Me jode mazo eso. Malphite debe tener ulti. ¿Otra vez, tío? No entren. Te prometo, lo pensé y dije, ya, sí, sé que tiene poco CD, pero como lo uso aquí, dije, no creo que... Le quedarán 10 segundillos, pues no. Qué hago en la puta. Qué asco. Uy. Qué fail, sí. Un saludo de Gonmon. Eres un gap. Como siempre, muchas gracias, loco. Un abrazo, tío. Se agradece el piropillo. No. Ay, buena ulti, buena ulti. ¡Oh! ¡La puta pared de los huevos! ¡Joder! Te ha cortado toda la ulti, a mí. No tengo, sí, pero no tengo. No tengo. Ha sido. No, sí, tu ulti ha sido perfecta, pero ha sido el puto Yasuo con la, en la pared. ¡Oh! ¡Joder! Sí que jode. Madre mía. Jode muchísimo. Creo que me voy a pillar esto y de ahí esto, sí, mejor. Es más, sale más reward. Así, ¿ves? Tengo, ahora al menos tengo la cuchilla negra. Eso me va a venir fenomenal. Contra estos, contra Malphite y eso. Ya verás. Ahora va a caer, pero que flipas. Con la pasiva de Lucian ya, uff. Nada, yo farmé aquí. Eso sí, Nami, tú intenta estar conmigo ahí. Bien, perfecto. Ahí. Estate con tu churri. Con tu guapetón. Dragon sale 14. Mira, mi fortuna está por ahí. ¡Ay, no! No, la cagué. Vale, me hago el Drake. Ponme algo y me hago el drink yo solo, desde aquí. Joder, nada, a mí me podías haber dado cosas desde allí, pero bueno. La caí con ese flash. No estaba viendo, se veía mucho fuerte. Vale, el blue me lo quedo, vale. Por cierto, hay un pequeñito truco con Lucian, ¿vale? Que es cuando la E la tiras hacia la pared. Se hace antes. Oh. Es como con la Kule de Vayne. Al hacerse antes, pues obtienes... Puedes atacar una milésima más rápido. No.
¿Cómo odio el puto Rengar, coño? Toma, da igual, me la suda. ¿En serio? ¿Pero qué coño le pasa? ¿Este mierda? ¡Qué asco! Min, no. Lo odio, en serio. En serio, me lo voy a buscar, ¿eh? Me van a matar. ¡Qué asco de camp! Maldito champ. De los huevos. ¡Oh! ¡Los putos minions, tú! Nami se queda FK. ¡Ah, en la teamfight ha sido! Ya decía yo, porque se ha quedado ahí quieta. Antes digo, ¿what? Vale, han tirado TP aquí. Va a ir a por mí ahora el otro, a full. Ay, uy, creí que era eso. Creo que no. ¿Creéis que puedo contra Jason? Ah, vale, hostia. Voy a intentar llegar muy rápido. No, ya no puedo. No creí que fueran a subir todos. Es que me venían persiguiendo. Ya. A ese me fue un poco la cabeza, porque claro, si te estaban siguiendo por aquí, evidentemente pues subirían a top. Fallo mío esa. ¿Me salió Ramiro? Les entro, a ver. Mentiras. Buah, qué mal. Ahí la habéis cagado, mazo. Joder, macho, pero ¿qué nos pasa, tío? Tenemos que dejar de cagarla, la cagué. Hacemos gilipollas. Es que la última alfa y tío, jode muchísimo. Encima con la maldita cota de espinas esta, la malla de espinas. Me está jodiendo. Me quita un huevo también. Pero esto se gana. Sí. Se puede ganar. Voy. Ay, verdad. Están todos por este lado. Ok. Ay, ese güero. Ay, pero mi internet está en 1000. Ya, me he dado cuenta. Si se te escucha en plan, parece un robotito aquí hablando. Muchas gracias. Voy a pushar mid mientras intentan trolearnos en plan. Me voy a hacer el varón y no a la vez. Tengo como limpiar el pin, pero el problema es que está mal falla ahí y él con la última destroza. La tía de todo, tranquilo que no eres la única. El Rengar anda por acá. Entren, que ya solo está. No, espera. ¿Ves? ¡Mi carne solo! Oh. Muy buena ulti, Nami. Vale, vamos. Dame velocity, más velocity, Nami. No, ya tienes las tres. No, pero no, piensa por la pasiva tuya, te digo. De que cuando tienes una habilidad elevada de velocidad. Uy. ¡Oh! ¡Vámonos! Ese flash. Digo, está la pared, hago el flash. Y mato al mierda esa, a la mierda esa. Jódete. Asqueroso. ¡Vámonos! ¡Ese Lucian! Tiene ángel. Primero, la torre, chicos. Que luego nos dejamos llevar aquí por la skill y esas mierdas y a la mierda todo. ¡Corran! ¡No! ¡Uf! ¡Eso! ¡Háganme peel! ¡No! ¡Fue de puta! Vale, he tirado el Geal, He tirado el Geal para salvarte, Que lo sepas. Que lo sepas. Digo, por si acaso. No va a ser que se me muera mi support. Eso nunca. Doy mi vida por mi support. Muy buena partida. Ha estado bien. Ha estado muy entretenida. Me lo he pasado de puta madre. Así ya sabéis, chicos. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y ya sabéis que leo y respondo todos los comentarios. Así que dejadme algo bonito. Un piropillo o algo. Y dejadme también en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal. Y bueno, nada más, chicos. Un placer y chao. Pues despediros. Despediros. Sorry. Está haciendo brisas y sembrina aquí por mi casa, like. Entonces.
¿Qué dices, Sakura? ¿Estás hablando con otra persona o con nosotros? Ustedes. Ah, no sé, digo. Quería que dijeras chao o un besito o algo y ya está. No sé.